Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Danitza Montaño, soy directora del diario El País y estamos ahora para presentarles una de nuestras actividades más importantes de nuestro aniversario. El País hoy cumple 30 años al servicio del Departamento de Tarija brindándoles información. Y esta actividad que les presento hoy se llama El Pago en Pandemia. ¿En qué consiste? Hemos invitado a 8 fotógrafos reconocidos de Tarija para que a través de sus imágenes nos muestren lo que estamos viviendo también como Tarija y como población en este tiempo tan difícil de pandemia. En esta primera entrega, vamos a entrevistar a Darquino, a quien se lo conoce ya por ese seudónimo en el mundo artístico. Adelante, Darquino. Muchísimas gracias por la invitación, Danitza, y al periódico El País por considerarme para esta actividad tan interesante y obviamente que va a reflejar o va a tratar de mostrarles un poquito de mi óptica de lo que se ha vivido, ¿no?, en la pandemia, pero por lo menos un pequeño reportaje de lo que he visto estos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias. Te invitamos, por favor, a que nos hables de ti, le cuentes a los lectores sobre tu biografía para que te conozcan un poco también ellos. Adelante. Bueno, a ver, es difícil resumir una vida cuando uno ya llega a los 43 años, pero quizás les interese saber de que yo me dedico ya 9 años a la fotografía. Soy psicólogo de profesión, tengo una especialidad en abuso y violencia sexual y violencia intrafamiliar. Hice también un diplomado en periodismo ciudadano, ahorita estoy haciendo un diplomado en fotografía. Llegué a la fotografía accidentalmente porque después de terminar mis estudios de psicología necesitaba trabajar y ese tiempo, entre las cosas que hice en mi vida, fui músico, monaguillo, scout, voluntario. Como te digo, es difícil resumir en un rato las cosas que uno ha hecho en su vida, pero en ese momento estaba haciendo música y aprendí a hacer un poco de diseño para hacer algunas cosas para mi, entre comillas, grupo folclórico. Y en eso salió un anuncio de que necesitaba un diseñador gráfico y obviamente yo de aventado ese tiempo no había las facilidades de formación en línea que hay, pero ya había algo de YouTube, había tutoriales de diseño en documentos y demás o libros. Entonces con esa base me arriesgué a presentarme a una empresa que se dedicaba a la realización de letreros luminosos, señalética y demás. Y bueno, me dieron el empleo. Y ahí accidentalmente la gente quería que sus letreros vayan fotos y demás y ahí conocí o me acerqué a la fotografía. Pero creo que el paso donde realmente me di cuenta de que había algo ahí que podía aprender y que podía ser bueno fue cuando me invitó el señor Gustavo Lanza a trabajar en su estudio como diseñador y vi lo amplio que era el mundo de la fotografía. Entonces, mientras trabajaba por ahí, iba aprendiendo todo lo que implicaba hacer fotografía, que no era solo la cámara, sino flashes, luces y demás. Entonces comencé a estudiar de mi cuenta propia, me compré una cámara bastante básica y estuve estudiando, haciendo fotos y subiendo al Facebook. Ese tiempo no era como ahora el Facebook, ¿no? Había muy pocas personas en el Facebook, pero ya hacía algunas fotos de la ciudad y demás. Y obviamente a la gente le gustaba, pero no como, entre comillas, no era una cámara ni profesional ni de muy buenas prestaciones, pero me servía para aprender. Después ya me dediqué un poco a mi carrera, hice la especialidad, abrimos con unos colegas, unas colegas, una ONG, estuve dirigiéndola 2 años y en un momento me di cuenta de que lamentablemente la psicología para, entre comillas, vivir bien a como yo aspiro, no iba a dar. Entonces opté por cambiar de rubro y decir renunciar a mi ONG en diciembre del 2011, para decirles que me iba a hacer un préstamo e iba a iniciar un negocio como fotógrafo. Obviamente al principio todo el mundo se ha sorprendido, mucha gente, porque dejar tu carrera para hacer otra cosa de cero es un paso que se ve muy grande, ¿no? Y obviamente yo tenía una visión, una forma de ver la fotografía y demás, y decía, yo voy a intentar ser uno de los mejores fotógrafos, ¿no? Hacer lo que nadie ha hecho y demás, creo que puedo hacer algo diferente, porque la gente tenía la idea de que yo me iba a dedicar al rubro que todo el mundo conoce en fotografía, que es ir a los colegios, fotografiar actos, no sé, estar en colaciones, graduaciones y demás con tu camarita y después imprimir y vender fotografías.
que es un área igual de la fotografía que es bastante respetable, pero mi idea era llevar la fotografía a otro nivel. Entonces, a partir del 16 de febrero del 2012, que me compré una cámara, inicié de Arquino siendo un desconocido, asistí a dos eventos pensando en cómo hacerme conocer, a dos eventos de modelajes, uno de Nox Model, otro de Ultra, y como un desconocido estaba ahí sacando fotografías mientras estaban ya los fotógrafos que eran reconocidos aquí en esa época, que si bien no eran muchos, porque obviamente la tecnología ahora se ha hecho más accesible ahí un montón, pero en esa época ya había una buena cantidad de gente que se estaba dedicando a la fotografía. Y entonces yo era un chico rarito, ahí paradito con su camarita, haciendo fotografías y demás. Entonces comencé a fotografiar y obviamente yo sabía de que el futuro estaba en las redes sociales y demás. Este tiempo era el Facebook, ahora tenemos Instagram y otras redes, pero este tiempo era así, tienes que estar en el Facebook y tienes que ser inmediato como la prensa, ¿no? La noticia cuando se da, la tienes que mostrar. Entonces comencé a hacer lo mismo con la fotografía. Iba, obviamente, fue esos dos eventos y la gente se comenzó a preguntar quién es Darquino, porque yo comencé directamente a sellar mis fotos como Darquino. Porque en vez de ponerme foto Daniel Alfredo, que es mi nombre real, utilicé mi correo electrónico que es Darquino porque era lo raro y pensé que iba a pegar y sí pegó como nombre. Y bueno, a partir de eso comencé a asistir, obviamente, a fotografiar plazas, parques, fuentes, monumentos, la Casa Dorada, igual buscando una óptica diferente, una forma diferente de hacer las fotografías y demás. Y eso ha llamado la atención obviamente del público, de la gente que estaba en redes sociales y comenzó a preguntar, y obviamente hubo gente que me dio la oportunidad de trabajar para ellos, de ya comenzar a hacer sesiones y el primer año hacer mi primera boda, que era donde yo apuntaba como mercado, y a partir de eso ya comencé, obviamente al segundo año ya tuve unas cuantitas más de bodas, tercer año más, ya debo estar en más de 180 o 190 bodas que he hecho a lo largo de estos más de 9 años. Y obviamente me ha permitido pagar cursos de muy alto nivel, cursos con los mejores fotógrafos del mundo que han podido llegar a Bolivia y viajar a otras ciudades, compartir con ellos talleres de especialización, he hecho varios cursos, me he comprado un equipo que es realmente, si no es el de mayor gama en cuanto a fotografía, es de muy alta gama y que me permite realmente tratar de plasmar en imagen lo que está en mi cabeza, porque siempre las fotos están aquí. Y obviamente cuando te da la oportunidad de estar con alguna cliente, boda, evento, plaza, lo que sea, si tienes un buen equipo, vas a hacer una buena fotografía. Entonces, ese es un resumen básico del recorrido que he hecho, pero hay un montón de historias, anécdotas y cosas que han pasado en estos más de 9 años, al año cumplo 10, y obviamente siempre pensando en que tengo que buscar ser el mejor fotógrafo o por lo menos estar en el top de los fotógrafos, no solo como referente de Tarija, sino también de Bolivia, que felizmente ya cuando salgo a algunos lugares y ya por lo menos entre los colegas saben quién eres, saben de tu trabajo y siguen, y obviamente y eso es un aliciente y un estímulo para lo que uno está haciendo, siendo de una ciudad, entre comillas, pequeña a lo que son otras ciudades. Claro que sí, Darquino, hemos sido testigos de muchos logros tuyos también en cuanto a la fotografía, muchas fotos también que nos han impactado y que compartes en las redes sociales. Ahora, bueno, también preguntarte sobre la muestra que hoy nos presentas, cuál es el nombre que le has dado y cuál es el enfoque bajo el cual has sacado estas fotografías. Bueno, le llamé COVIDianidad, como una alusión a lo cotidiano que hoy día es, ¿no? Es vivir en pandemia. Hay solo 2 o 3 fotografías de las fotografías que les estoy compartiendo que son antiguas. La de una chapaca que está sentada, que fue la primera fotografía que tomé en pandemia formalmente. Y una de, creo que es del mercado, sí, la del mercado central, que le hice como parte de mi diplomado, donde estaba buscando reflejar un poquito de lo que es la pandemia. Sin embargo, el resto de las fotografías las he tomado hace unos días para participar de la actividad que ustedes estaban realizando y tratando de reflejar un poquito de lo cotidiano, que es el uso del barbijo, lo que hace la ciudad de la ciudad en pandemia y demás. Y creo que refleja lo que se ha vuelto normal, entre comillas, andar con barbijo, la distancia social y demás, y algunas cosas que, no sé, eso, una fotografía, uno apuesta a que la gente cuando vea una fotografía entiende el mensaje,
y trata de no explicarles tanto, pero creo que la gente cuando vea las fotografías quizás sienta o entienda por qué he tomado esas fotografías y demás, porque hay algunas fotos obviamente por ejemplo, que resaltan el trabajo de personas que se ven obligadas a estar en las calles exponiéndose y llevando a sus hijos. Hay una fotografía que he tomado donde se ve que la distancia social, entre comillas, me voy a disculpar de antemano porque si alguna de estas personas que salen en las fotografías se siente aludido o demás, yo entiendo que es lo cotidiano y que nadie hace caso de la distancia social y nos obligan de alguna forma en las afueras de bancos y demás a no mantener distancia, ¿no? Y van a salir en las fotografías. De hecho, tenía un poquito más con más gente, pero decidí no mostrarlas porque intento no que la fotografía construya, no que sea simplemente para criticar a las personas. Pero dentro de las que he elegido, insisto, me disculpo de antemano porque posiblemente al verse en las fotografías sientan que la gente los va a criticar, pero en realidad lo que muestra es lo cotidiano, ¿no? Cómo nos obligan a estar cerca, pero en una de esas fotografías muestra de que estamos tan cerca, pero todos estamos esclavizados por la tecnología y los celulares. Entonces estamos tan cerca, pero tan distantes que si bien nos exigen distancia social, también hay una distancia tecnológica que nos está separando todo el tiempo de las personas y de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, y después hay una fotografía del Mercado Central que me encanta, porque obviamente se han dispuesto ciertas normas de bioseguridad, espacios individuales para comer y demás, donde buscando fotografías donde no se vean, he encontrado algunas perspectivas que me han parecido interesantes y que creo que cuando la persona que esté viendo el video las vea, ya sea en impreso o en la versión digital que va a salir de esta actividad, pueda disfrutar y pueda entender. Lo que sí les recomiendo y siempre recomiendo es que traten de ver las fotografías en las pantallas más grandes que puedan y si tienen monitores 4K de alta resolución, las van a disfrutar más porque creo que los celulares lamentablemente no le hacen mucha justicia a las fotografías cuando tienen calidad. Y solo cuando tú las ves en grande realmente ves los detalles y dices, pucha, ¿no? Esto es realmente te puede impactar y puedes ver cosas que está más allá del mensaje, que solo es lo primero que te llama la atención la fotografía, que puede ser lo que esté en primer plano o lo que esté en fondo. Entonces, eso sí, les invito a que busquen siempre las pantallas más grandes y ahí disfruten las fotografías. Perfecto, claro que sí. Buena Ah, la un detallito que no me sugerencia. quería olvidar. Sabes que me encanta tener opinión propia, pero durante la pandemia, sí, una cosa que ha sido frustrante, obviamente. Como todas las personas afectadas económicamente y todos, sí, todos estamos, pero yo intenté, y esto es una llamada de atención, porque creo que los fotógrafos, además la gente que hace arte, tiene una visión súper diferente de las cosas que pasan, que es diferente de la gente que hace fotografía de prensa o la gente que hace otro tipo de fotografía. Y yo escribí, llamé a gente del municipio para que sea tan amable de brindarme un permiso especial para salir durante la pandemia fotografiar, cuando estábamos súper encerrados, porque obviamente yo siempre trato, y eso siempre digo a la gente, yo no puedo agarrar y romper las reglas y tratar de criticar lo que la gente hace si soy la primera persona que critico. Entonces me quedé realmente, o sea, me imagino las fotos de la ciudad desolada que han debido haber, cuando no había nadie, cuando estaba en lo cotidiano lleno de perros. Todos los días veías bandadas de perros pasearse por la ciudad porque obviamente sacábamos la basura a diferentes horas y demás. La plaza estaba sucia. Había un montón de cosas que solo cuando salía los jueves al mercado trataba de ver, pero no fotografiaba. Y me he quedado muy frustrado porque había un montón de cosas para fotografiar y no podía conseguir el permiso para poder hacer ese trabajo que me hubiera encantado y que en esta exposición que ustedes están realizando hubiera sido muy, muy enriquecedor, que no solo mostrar lo que nos hemos acostumbrado, sino todos los montón de problemas que ha llevado, ¿no? Las filas para conseguir barbijo, las filas en las farmacias. Hay fotos que alguien las debe tener de cuando subían al camión a la gente que no cumplía las normas de las restricciones y demás, y que van a quedar en el olvido si alguien no las tiene y alguien no las muestra. Espero realmente que haya gente que tenga ese tipo de fotografías y las suba a las redes sociales porque son parte de la memoria colectiva. No es solo el uso del barbijo, es la negación del uso de barbijo, cómo nos han restringido entrar a los mercados, plazas y demás, los negocios cerrados. En fin, hay cosas que realmente se han podido fotografiar
espero que alguien sí, y que me quede así con la frustración de... En fin, esa era una acotación personal que quería decir. Claro que sí, justamente como dices, todo es parte de la memoria colectiva y algún momento que pase esto vamos a querer recuperar todo aquello, ¿no? Y recordar cada una de las fases que hemos vivido en este momento tan difícil, y qué mejor con la fotografía. Bueno, Darquino, ahora la última pregunta, ¿cómo has vivido tú la pandemia y qué mensaje le darías a la población, a nuestros lectores? Yo tengo una opinión muy personal de que generalmente hasta me critican. Mira, yo como fotógrafo de bodas me he visto súper afectado, he vuelto un montón de cantidad de dinero. Si tendríamos que hablar técnicamente, estoy quebrado económicamente, porque obviamente yo tengo deudas en el banco y demás, y eso no se ha detenido. Y no soy el único, no quiero decir que es el más afectado. Sin embargo, pese a todo eso, todo el tiempo que han pedido encapsulamiento, está de acuerdo. Y cosas así. ¿Por qué? Porque el valor que tiene una vida para mí es más importante que el que en algún momento me pueda faltar dinero para ciertas cosas, o que tenga que no tener dinero para seguir pagando a mi banco y demás, porque sé que no sé qué haré, pero me las voy a arreglar. Y creo que eso debe hacer reflexionar a muchas personas que están exigiendo, por ejemplo, lo voy a decir porque es normal, los locales de funcionamiento público, los lugares aún que no necesariamente venden alcohol, que no usan medidas de bioseguridad, además son centros donde la gente se está contagiando, y hoy día estamos viendo lo grave que es perder personas, jóvenes, no tanto niños, sí muchos adultos. No sé si, bueno, usted que está viendo este video, no sé si insensible a tantas rifas, kermeses, veces que tiene que escribir notas de condolencia y demás, ver cómo sus amigos sufren y demás. No sé si no le mueve un poco el corazón y le conmueve como para decir, hay que detenernos, sí, algo estamos haciendo mal. Y creo que nos toca mucho reflexionar como sociedad de qué cosas sí debemos frenar. Yo no insisto, la gente puede seguir trabajando, teniendo locales, vendiendo comidas, haciendo deliveries, pero hay actividades que realmente no. Vos puedes decir que ayer hasta las 10 de la noche se permiten las actividades, pero yo sigo viendo por redes sociales, la gente no tiene ningún escrúpulo de subir sus fiestas, sus estados, lo que está haciendo, bebiendo, tomando, guitarreando, que cumpleaños del niñito, no sé, no tienen escrúpulo alguno. Entonces, nos toca como sociedad un poquito reflexionar de a dónde estamos yendo, porque parece que todavía no hemos aprendido el valor que tiene la vida y por qué cuidarla y por qué la pandemia nos está haciendo tanto daño. Más adelante, ojalá que ya la gente entienda. Entonces, si tuviera que dar un mensaje, es resistan. Sé que duele, sé que nos está haciendo daño económicamente, también emocionalmente y demás, pero hay que bancártela un poquito más, esperar las vacunas y cuidarse y aprender a convivir con el virus. Créanme que después trabajo va a haber, no necesariamente el trabajo que deseamos, pero hay que resistir un cacho más. Y si pueden ustedes ayudar, ayuden el día lunes, es el Día Internacional del Donante de Sangre, y si pueden donar sangre, donen sangre. Si les sobra algo de comida, donen, hay gente que necesita comida, si tienen ropa, donen ropa y demás. Generalmente trato de alguna forma siempre de usar lo conocido que soy para tratar de ayudar a las personas, y creo que hay mucha gente que puede hacerlo, así que si pueden ayudar, darle una mano, un granito de arena a una persona, les aseguro que hacen una gran diferencia y un gran cambio en la ciudad. Así que fuerza, resistan, y les aseguro que vamos a salir bien de esto. Así es, Darquino, muchísimas gracias por tus palabras. Creo que verdaderamente hay dos palabras también muy importantes en esto de la pandemia. Una es la disciplina de podernos cuidar a nosotros mismos, a nuestras familias, y la otra también es la empatía que tenemos que tener con todos los que necesitan ayuda, porque cada quien está viviendo una dura batalla, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos enteramos, pero cada quien está en su lucha. Entonces, eso es fundamental. Bueno, Darquino, agradecerte por este tiempo que nos has brindado, por la participación en esta actividad del pago en pandemia. Muchísimas gracias, un saludo y buen resto de jornada.